Amados hermanos y hermanas en Cristo, el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra durante una hora y 29 minutos. Luego hizo dos famosas declaraciones. La primera fue: La Tierra es de color azul. Y la otra: No vi a ningún Dios aquí. Unos meses más tarde, otro astronauta soviético, Titov, orbitó la Tierra 17 veces durante aproximadamente un día. Luego dijo, durante todo el tiempo que orbité la Tierra no vi a ningún dios. El 20 de febrero de 1962, Estados Unidos también lanzó una nave espacial tripulada y John Glenn, el primer cosmonauta estadounidense en orbitar la Tierra, declaró lo siguiente. Mientras navegaba por el espacio, lo que vi fue algo sobrenatural, majestuoso. No hay duda que Dios vive y está presente tanto en el espacio como en la Tierra. En la víspera de Navidad de 1968, por primera vez en la historia, tres astronautas a bordo del Apolo 8 entraron con éxito en la órbita de la Luna. A 71 millas sobre la Luna, los astronautas del Apolo 8 dijeron que tenían un mensaje especial para enviar a todos los habitantes de la Tierra. Esto se transmitió en vivo por televisión y radio a todo Estados Unidos y al mundo entero. Y ese mensaje comenzó de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz. Los astronautas norteamericanos se intercalaron para leer este pasaje que hallamos en Génesis capítulo 1, versículos del 1. Al cinco. El 30 de julio de 1971, James Irwin, astronauta del Apolo 15, fue el primer cosmonauta en recorrer la superficie de la Luna a bordo de un vehículo todoterreno. Irwin confesó que mientras navegaba por el espacio y conducía en la Luna, sintió como nunca antes lo había sentido la presencia y el poder de Dios que llenaba todo el espacio. También dijo que repetidamente meditó en un versículo muy conocido de la Biblia, mirando la increíblemente hermosa vista de la tierra en su trayecto de regreso. Y este pasaje lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. James Irwin más tarde llegó a ser un conocido evangelista durante 20 años hasta que falleció en 1991. Predicó el Evangelio viajando por todo el mundo. El punto clave de su prédica era que la salvación de Dios, quien de tal manera ama a la humanidad, se ve incluso en el espacio sideral. Agregó que esa perspectiva cambia al hombre y lo hace apreciar la creación y el amor de Dios. Queridos hermanos, tanto los astronautas soviéticos como los estadounidenses viajaron al espacio. Sin embargo, ¿Por qué los cosmonautas soviéticos comentaron que no había Dios mientras que los norteamericanos experimentaron la presencia del Todopoderoso? Esa pregunta fue planteada por un periodista a un astronauta estadounidense que experimentó la presencia de Dios en el espacio. El reportero dijo, los cosmonautas soviéticos afirmaron que no vieron a Dios en ningún lugar en el espacio. Entonces, ¿cómo pudo usted ver a Dios? Y el astronauta norteamericano respondió citando el siguiente versículo de Mateo capítulo 5, versículo 8, que dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, los que son puros de corazón pueden ver a Dios. No obstante, aquellos cuyos corazones están manchados de pecado no pueden verlo. Los arrogantes no pueden hallar a Dios, pero Dios está cerca de los humildes de corazón. Solo aquellos que son puros de corazón pueden sentir el poder de Dios y su naturaleza divina. Hermanos, hoy hablaremos del tercer día de la creación. Espero que escuchen este mensaje con un corazón dispuesto y humilde y así puedan alabar y glorificar a Dios quien hizo esta obra tan grandiosa y asombrosa de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 9 y 10 menciona. Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Hermano, el segundo día de la creación se formó la expansión en medio de las aguas y las aguas debajo de la expansión se separaron de las aguas sobre la expansión. De ahí que en el tercer día solamente las aguas debajo de la expansión permanecieron en la tierra. Es decir, las aguas debajo de los cielos se refieren a las aguas debajo de la expansión. En ese momento la superficie de la tierra estaba casi toda al mismo nivel. Toda la superficie de la Tierra era plana, sin montañas altas ni valles profundos, y las aguas debajo de la expansión cubrían la Tierra. Los científicos calcularon la profundidad que tendría el mar si todas las fuentes de aguas cubrieran la Tierra concluyeron que la profundidad del agua sería de unos 2.400 metros. Esa es una enorme profundidad. Por supuesto, el medio ambiente de la Tierra en el segundo día de la creación no era como el que existe hoy en día. Sin embargo, en ese entonces la superficie de la Tierra era plana y por tanto las aguas debajo de la expansión podían cubrir toda la Tierra. Dios dijo en el tercer día, que las aguas debajo de los cielos se reúnan en un solo lugar y que aparezca la tierra seca. Luego tuvieron lugar movimientos en la corteza terrestre. Una parte de la tierra se levantó mientras que la otra se hundió. Naturalmente, las aguas se acumularon en la zona cóncava. En ese momento, Dios hizo que se formara una gran depresión como un enorme hoyo en el Polo Norte. Por eso, incluso ahora el Polo Norte está cubierto por mar, mientras que el Polo Sur está sobre tierra. Cuando el Polo Norte se hundió, la tierra seca apareció en el Polo Sur. La profundidad de las aguas variaba según el lugar. En ese momento, el nivel del agua era más profundo en el Polo Norte y menos profundo cerca del Polo Sur. No obstante, tras una serie de movimientos de la corteza, las placas tectónicas que se encontraban en el interior de la Tierra comenzaron a moverse, provocando terremotos y surgiendo montañas, y la Tierra adquirió su actual topografía. Ahora bien, el punto más profundo de la Tierra se halla en el Océano Pacífico. Tiene 11.034 metros de profundidad. Sí, el punto más profundo de este planeta tiene 11.034 metros de profundidad. Esa profundidad sobrepasa la altura del monte Everest, que tiene 8.844 metros de altura y que es el punto más alto de la Tierra. Actualmente, la profundidad media de los mares es de 3.800 metros. Dios juntó las aguas hacia el polo norte y la llamó mares y a la parte seca la llamó tierra. En ese momento los mares se juntaron en uno solo y había solamente un único continente. Ahora hay cinco océanos y seis continentes contando la Antártida. Alfred Wegener, un científico alemán, propuso la teoría que los continentes en el pasado geológico estuvieron unidos en un supercontinente de nombre Pangea, que posteriormente se había disgregado por deriva continental. Su teoría precisamente se denomina deriva continental. Y ahora, con el desarrollo de la ciencia, tenemos más evidencia que los continentes realmente pueden moverse. Una de esas teorías es de las placas tectónicas que define los continentes como placas en movimiento. Para una mejor comprensión, hablemos de un glaciar. Un glaciar es una gruesa masa de hielo y nieve originada en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de la nieve. Ahora bien, imagínese un enorme glaciar. Flotando en el polo norte, dado que el glaciar es inmenso, parecerá como una gran superficie de tierra cubierta de nieve. Sin embargo, si ese enorme glaciar se divide en varios pedazos, cada uno de ellos se desplazaría siguiendo la corriente de agua que fluye debajo de ellos. De la misma manera, la teoría tectónica de placas explica la estructura y dinámica de la superficie terrestre como placas que pueden moverse a lo largo de la corriente del manto superior de la corteza terrestre y que están flotando como una suerte de balsas rozándose, chocando y empujándose entre sí en un campo de tensiones geológicas. Ahora bien, ¿qué pasaría si esos glaciares chocaran entre sí debido a la colisión? partes de los glaciares se romperían. De la misma forma, debido a esos roces y choques entre las placas tectónicas que van a la deriva, se producen erupciones volcánicas o terremotos. Los terremotos son frecuentes en todo Japón porque es donde se encuentran tres de las más importantes placas tectónicas, a saber, la placa del Pacífico, la euroasiática y la del Mar de Filipinas. Asimismo, en Chile se han dado fuertes terremotos por la colisión de dos placas, Chile es un país que se extiende a lo largo de la costa oeste de América del Sur. El terremoto más fuerte tuvo lugar cuando dos placas, la placa de Nazca y la placa de América del Sur chocaron entre sí. La placa de América del Sur se mueve hacia el oeste, hacia el Pacífico, unos 8 centímetros al año y esta placa se estrelló contra la placa de Nazca. La tierra está dividida en varias placas. 15 son las más importantes. No obstante, en el tercer día de la creación solo había un mar y una superficie o continente de tierra seca. Toda esa superficie de tierra se juntó y todas las aguas se juntaron en una sola. Posteriormente, mediante esos movimientos de la corteza terrestre, se dividieron en varios continentes y océanos. Hermanos, Hemos dicho que la tierra estaba originalmente cubierta por el agua de vida y luego se creó la expansión en medio de las aguas y las aguas se juntaron para convertirse en mares. Debido a que el agua de vida llegó a ser el agua de los mares, podría creer que el agua de vida que cubría la tierra era salada, pero eso no es así. El agua de vida no es salada. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se volvió salada el agua del mar? Cuando Dios llamó a la reunión de las aguas mares, las aguas del mar comenzaron a tener los componentes que poseen hoy en día. Dios hizo que contuvieran sal con un propósito definido y determinado. Primero, es para evitar que el agua se degrade o enturbie con el transcurso del tiempo. Por sentido común, el agua que fluye no se corrompe, mientras que el agua estancada sí lo hace. Si mantiene agua en un recipiente durante mucho tiempo, el agua se contaminará con bacterias. Los mares son como agua estancada en un enorme recipiente llamado planeta Tierra. De ahí que hubiese sido más que probable que el agua de los mares se corrompiera y degradara con el paso del tiempo. Pero eso no sucede porque contiene sal y ese mineral evita que se contamine. Por el contrario, como el agua de los ríos circula y fluye, no necesitan sal. Sin embargo, Dios hizo que el agua del mar contuviera sal porque no circula de esa manera. Además, gran parte del agua que desemboca al mar desde tierra ya viene poluida y contaminada. Si el agua de mar no tuviera sal, se llenaría de esas aguas contaminadas. No obstante, debido a que hay sal en el mar, incluso las aguas contaminadas pueden purificarse. Segundo, Dios hizo que las aguas del mar tuvieran sal porque eso beneficia enormemente al ser humano. Por ejemplo, la sal de mar es imprescindible para el ser humano. Es ampliamente conocido que la sal se usa para condimentar alimentos o para conservarlos durante mucho tiempo. De hecho, la sal tiene más de 1.400 usos. La cantidad utilizada para la alimentación es extremadamente pequeña en comparación con el consumo total de sal. Utilizando sodio y cloro extraído de la sal, se produce una variedad de productos químicos como vidrio, jabón, papel plástico pesticidas limpiadores lejía esmalte anticongelante fertilizantes productos químicos agrícolas medicinas y suministros médicos y textiles sintéticos entre otros productos todos estos productos son muy beneficiosos para el hombre sobre todo la sal juega un papel crucial para mantener la vida tanto del ser humano como como de los animales. Al absorber el 0.9% de la sangre, la sal desempeña múltiples funciones, mantiene los fluidos corporales a un nivel adecuado y también sirve como componente de los fluidos digestivos. De ahí que, si no ingiere la cantidad adecuada de sal, perderá el apetito y a largo plazo sufrirá fatiga, impotencia y disfunción mental. Por ejemplo, si se siente mareado o pierde el conocimiento al transpirar, es debido a una disminución drástica de sal en su cuerpo. Ingerir demasiada sal también es perjudicial. Sin embargo, una cantidad adecuada de sal es esencial para mantenerse saludable. Dios ya sabía de antemano que la sal es un elemento esencial para el cuerpo humano. Por eso la disolvió en el agua de mar. Hermanos, la Biblia dice que después que Dios llamó a los seco tierra y a la reunión de las aguas mares, Dios vio que eso era bueno. No obstante, la obra de la creación aún no se había terminado. En Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, Dios hizo que la tierra produjera todo tipo de vegetación, plantas y árboles, y Dios también vio que eso era bueno. ¿Qué significa eso? Primero, Dios vio que era bueno crear, uno por uno, un día a la vez, el medio ambiente adecuado para el cultivo del ser humano. Y Dios vio que era bueno porque las aguas y la tierra seca no estaban divididas, sino reunidas como una sola. Así como el Dios Trino es uno en corazón, voluntad y pensamiento, también quiere que sus hijos sean uno en corazón. Dios quiere que seamos uno en corazón con Él con el Señor y con el Espíritu Santo, y cuando sus hijos también llegan a ser uno en corazón, Dios ve que eso es bueno y lo ve con mucho agrado. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo pueden sentir esto, están gozosos cuando su corazón está unido al Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 dice, "Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En otras palabras, como el Espíritu Santo es la verdad, si piensa, habla y actúa siempre de acuerdo a la verdad, será uno con el Espíritu Santo. Y tercera de Juan, en su versículo 4, añade, no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, cuando el Espíritu Santo se regocija, su gozo se le transmite y lo llena porque está unido al Espíritu Santo. Es una alegría y una dicha indescriptibles que el mundo no la tiene porque no se la puede dar y que desborda su corazón. No obstante, si actúa en contra del corazón y la voluntad del Espíritu Santo, se sentirá angustiado, triste, y agobiado será porque su corazón no estará unido al Espíritu Santo sino separado de él por cierto eso no significa que el Espíritu Santo se apagará inmediatamente dentro de usted es decir que lo dejará cuando actúe en la mentira y con maldad el Espíritu Santo se lamentará y entristecerá por eso usted se sentirá agobiado y angustiado en ese momento deberá dejar rápidamente su mal camino, arrepentirse y volver a unirse al Espíritu Santo. Si permanece separado del Espíritu Santo, actuando continuamente en contra de su voluntad, eventualmente ese espíritu se apagará en usted. Los animo, hermanos, a permanecer siempre unidos al Espíritu Santo. El Señor Jesús también oró para que pudieran llegar a ser uno con el Padre y uno con otros hermanos. En Juan capítulo 17, versículo 21, el Señor oró al Padre de la siguiente manera, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, el Señor elevó esta oración la noche en que fue arrestado. Así como el Padre está en el Señor y el Señor está en el Padre, el Señor también quiere que todos ustedes sean uno con Él. Por eso siempre deben estar unidos como iglesia, como congregación. A menos que sea algo que vaya en contra de la palabra de Dios, deberán obedecer el orden establecido, buscando siempre la unidad. Espero que en aras de la unidad cada uno mengüe y deje de lado sus propias opiniones por buenas que le parezcan. Si es el primero en humillarse y ceder ante los demás por el bien de la unidad, Dios se complacerá con usted. Con esto concluyo, amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, entre las obras hechas en el tercer día de la creación, hemos hablado de la formación de los mares y de la superficie de la tierra. En el próximo mensaje les hablaré de la vegetación, de las plantas que producen semillas y de los árboles que dan frutos. Hermanos, espero que a través de estos mensajes comprendan no solo el poder omnipotente de Dios, sino también su inmenso amor. Es mi deseo y oración en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para que, al entender la obra de la creación, amen aún más a este Dios lleno de amor y lleno de compasión y misericordia por todos nosotros. Ahora oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu gracia y amor. Que esta palabra que hemos compartido se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Hoy hemos hablado del tercer día de la creación, de cómo las aguas se juntaron en un solo lugar y las llamaste mares y a la parte seca llamaste tierra. También vimos por qué hiciste que el agua de mar tuviera sal. Hoy hemos visto lo inmenso de tu amor al crear todo este medio ambiente favorable para el cultivo del ser humano en esta tierra. Padre, haz que seamos uno contigo y bendícenos con mayor gracia a través de esta serie de mensajes que trata de la providencia de la creación, de los cielos y la tierra. Gracias, Padre. He orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da. A cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita. Todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del el Espíritu Santo, toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana. Todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apopelgía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre. Te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumenta la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre, a ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.